Muy, muy buenos días. Pues ya estamos listos para nuestra clase virtual del día de hoy en nuestra transmisión en vivo. Ya tengo el chat activado de mi lado derecho aquí en la pantalla. Ahorita voy a enviar saludos. Como que hay un poco de problemas ahorita con la conexión. Me está marcando aquí en el programa que está fallando la conexión, pero bueno, pues mientras no nos saque, pues todo bien y le vamos a continuar. Muy buenos días también a nuestro pequeño estudiante estrella que es Telopito, déjame un besito. Y muy, muy buenos días a Axel, Sebastián, Franco, a Daniel Caballero y a Alfonso Martínez. Y bueno, pues propiamente ya hoy concluimos nuestro curso de literatura mexicana e iberoamericana. Y pues nada más vamos a ver algunas cosas muy que corresponden a esta actividad que tenemos también marcada en nuestro material correspondiente a la quinta unidad, que es la actividad 59 sobre las reflexiones sobre la obra de José Revueltas, que es Lapando, y también sobre su vida. Y bueno, ahorita vamos a ver los contenidos conceptuales y bueno, también los objetivos, etcétera. Bueno, antes de empezar, déjame poner una melodía de fondo, dame unos segundos, voy a poner una melodía de fondo. Dice aquí, me está marcando que hay error en la transmisión, espero que se pueda ver. Me escriben si ven que se laguea mucho. Dice que hay un error, que YouTube no está recibiendo suficiente video para mantener la transmisión fluida. Que se componga este asunto. Déjame poner una melodía de fondo. Dame unos segundos. Dame unos segundos. Y bueno, pues ya estamos listos. Ya estamos listos. Y bueno, entonces lo único que les voy a pedir de favor es que me escriban en el chat si ven que se traba mucho la transmisión, la señal. Y bueno, eso es para estar al tanto de que no haya ningún problema. Bueno, pues estamos en la actividad número 59. Y bueno, pues como ya decía, hace unos instantes nos toca ver a José Revueltas y la obra de Lapando. El contenido conceptual o temático que nos corresponde es el número 2, que es narrativa y teatro de compromiso social, y B, C, D y E, que son estructura, narrador y narratario en la novela y el cuento, construcción del sátrapa y de otros personajes, espacio y tiempo, indigenismos, entre otros. Y como objetivos, tenemos el objetivo general, que es que ustedes comprendan a través del cine y bueno, también de las obras narrativas, las características de este estilo de escritura concerniente al compromiso social y la denuncia. Y el objetivo específico es que ustedes analicen en estas obras literarias adaptadas en el cine, pues que hacen referencia a aspectos de la sociedad, pues todo esto que tiene que ver con la intolerancia, descomposición social, etcétera. Y bueno, también ver ahí las denuncias que hay sobre el mal ejercicio del poder por parte de las autoridades. Y bueno, el contenido procedimental, pues analizar e interpretar estas temáticas. Y en este caso, bueno, hay una película, pues lamentablemente como estamos ahorita en en modo virtual, pero lo que hacemos en modo presencial es de que yo llevo el proyector y ponemos ahí la película y ya después la comentamos. Y bueno, la idea de ver la película es para resolver el cuestionario que está aquí en la página 280. O bien también pueden buscar en internet
y tratar de leer directamente el relato de José Revueltas, que yo lo tengo aquí en esta antología. Es un relato muy breve, donde él habla sobre estos ambientes terribles que tienen que ver con la prisión, porque José Revueltas fue encarcelado varias veces por sus ideas políticas. Entonces, en esos encierros, pues vio muchas cosas terribles y espantosas, y entonces él se decidió a hacer un pequeño relato donde habla de esas cosas tremendas y espantosas que vivió y que vio en la prisión de Lecumberri. Bueno, muy buenos días también a Sebastián Martínez. Pues ya estamos listos, ya estamos conectados. Ya que en el blog de nuestro canal, cómo quedó la evaluación de este ciclo escolar 2021-2022. Ya, pues ya prácticamente ya cumplimos, vimos todos los temas. Me faltaron algunas cosas más. Otra unidad, hicimos lo que pudimos de acuerdo a estas circunstancias. Y bueno, pues deseo que triunfen en sus demás materias. Y bueno, pues ahí vamos. Y pues así las cosas hoy prácticamente ya se. Y pues ya están ahí las calificaciones de cómo quedaron. Tanto las del tercer periodo como las finales. Y bueno, pues déjame poner la imagen de José Revueltas. Dame unos segundos. Dame unos segundos, déjame poner la imagen de José Revueltas. Y bueno, pues él es José Revueltas. Y te voy a leer rápidamente. Primero lo que dice el Diccionario de la Literatura Universal acerca de su vida y obra, y luego lo que dice el Diccionario de Escritores Mexicanos publicado por la UNAM. Dame unos segundos. Aquí ya está. Y bueno, pues aquí el Diccionario de la Literatura Universal nos dice que José Revueltas nace en Durango en 1914 y muere en la Ciudad de México en 1976. Fue narrador y ensayista mexicano que se distinguió por su militancia política, su inconformismo social y su visión trágica de la existencia. Su inclinación por el arte fue compartida por sus tres hermanos. Silvestre fue músico, Fermín se dedicó a la pintura y Rosaura destacó como actriz y bailarina. Desde joven manifestó una gran inquietud política que lo llevó a simpatizar con las causas populares. Perteneció al Partido Comunista Mexicano, desde donde luchó en favor de los obreros y campesinos de su país. Fue perseguido y estuvo en prisión. En 1943 fue expulsado del partido, sin embargo, en ningún momento renunció a sus ideales de justicia social. Ejerció el periodismo, escribió ensayo, teatro y guiones cinematográficos. Aportes se dieron en el terreno de la narrativa. Es autor de novelas y cuentos que reflejan no solamente su postura ideológica y sus convicciones morales, sino también ofrecen una imagen de la condición humana marcada por un gran pesimismo. Su obra es de carácter realista y con cierta tendencia a la digresión teórica. Entre sus libros más importantes están el volumen de cuentos Dios en la Tierra de 1944 y las novelas Los Muros de Agua de 1941.
El luto humano de 1943, Los motivos de Caín de 1957 y Los errores de 1964. En 1943 obtuvo el Premio Nacional de Literatura y en 1968 el Javier Villaurrutia. La crítica ha señalado entre los principales méritos del autor la capacidad para hacer coincidir su compromiso ideológico con lo literario sin caer en la demagogia ni el libelo panfletario. Así, la solidaridad que manifiestan sus novelas y cuentos con la causa de las mayorías pasa por el tamiz del arte en obras que van más allá de lo simple y de lo que concierne a la denuncia, oraciones del hombre enfrentando a su angustia, su soledad y su miseria moral. Y bueno, pues esto es lo que nos dice el diccionario de la literatura universal. Y ahora vamos a ver lo que dice el diccionario de escritores mexicanos, editado por la UNAM. Y nos dice: el renombre literario de José Revuelta Sánchez, hombre de izquierda, narrador, dramaturgo y ensayista, empezó con la publicación de su novela El luto humano. Por esa sorda fuerza interior que anima a sus personajes, así como por su aliento de sincero y apasionado mensaje. En torno del tema, la muerte, surgen detalles de la vida de estos hombres y las ideas que impulsaron su realización. Es un viaje por la agonía de estos hombres, a los que la naturaleza les ofrece el tiempo necesario para que puedan hacer una recapitulación de sus existencias antes de morir. Dios en la Tierra, su primera colección de cuentos, contiene algunas narraciones cortas mejor escritas en nuestra lengua en los tiempos que corren. Con este libro surge uno de los mejores cuentistas del siglo XX mexicano, el cual, junto con Arreola y Ruiz, cuentística del país. Dormir en la Tierra, de 1960, su segundo libro de cuentos, confirma esa maestría. Son ocho relatos que, a través de su lenguaje, logran una consciente penetración de los misterios y de los estratos del alma humana. En su novela Los errores, vuelve el autor a darnos una obra compacta y dolorosa que hiere y provoca, acaso porque sea eso precisamente lo que buscaba Revueltas, sacar al lector de su molicie aburguesada y enseñarle que a su alrededor hay miseria, injusticia y crueldad del hombre hacia su hermano. Esta novela es la suma de todos los aciertos de sus obras anteriores, alegato de errores de los partidos de izquierda, vigorosa denuncia del México que hoy todavía padecemos. En sus ensayos, como en sus acciones en favor de lo que él creía justo, lo impulsó un compromiso ético que desde muy joven lo hizo involucrarse en las causas de los oprimidos y dio un sentido profundo a su vida y a su trabajo de escritor. Sus cuatro obras de teatro siguen las mismas directrices de su narrativa y sus ensayos. Un profundo sentido ético las anima. Israel denuncia el racismo y la dominación imperialista, el cómo se relega a mexicanos y a hombres de color en los Estados Unidos. El cuadrante de la soledad entreteje un cosmos psicológico de los marginados de nuestra ciudad. Pito Pérez en la hoguera abunda en la psicopatología engendrada por la miseria. Nos esperan en abril desenmascara las contradicciones del partido en México, el cual no renunció nunca a sus intereses creados y contubernios con el poder. Bueno, pues esto es lo que dice el diccionario mexicanos. Y bueno, pues ya les digo que estamos concluyendo los cursos. Ya prácticamente ya cerramos.
Y bueno, pues aquí hay una parte de la obra de Lapando que voy a leer en voz alta y ya prácticamente terminamos. No puedo leer mucho porque tiene bastantes palabras altisonantes y bueno, pues no queremos que haya problemas con YouTube. Y bueno, pues también toca temas así bastante álgidos y complicados. Y bueno, pues eso sería todo lo que vamos a ver. El relato se llama El Lapando y está dedicado a Pablo Neruda. Estaban presos ahí los monos, nada menos que ellos, mona y mono, bien en su jaula, todavía sin desesperación, sin desesperarse del todo, con sus pasos de extremo a extremo, detenidos, pero en movimiento, atrapados por la escala zoológica como si alguien, los demás, la humanidad, impiedosamente ya no quisiera ocuparse de su asunto, de ese asunto de ser monos, del que por otra parte ellos tampoco querían enterarse, monos al fin, o no sabían ni querían, presos en cualquier sentido que se los mirara, enjaulados dentro del cajón de altas rejas de dos pisos, dentro del traje azul de paño y la escarapela brillante encima de la cabeza, dentro de su ir y venir sin amaestramiento, natural, sin embargo, fijo, que no acertaba a dar el paso que pudiera hacerlo salir de la interespecie donde se movían. Caminaban, copulaban, crueles y sin memoria, mozo, idénticos, de la misma pelambre y del mismo sexo, pero mono y mona, encarcelados, jodidos, la cabeza hábil y cuidadosamente recostada sobre la oreja izquierda, encima de la plancha horizontal que servía para cerrar el angosto postigo. Polonio los miraba desde lo alto, con el ojo derecho clavado hacia la nariz en tajante línea oblicua, cómo iban de un lado para otro dentro del cajón, con el manojo de llaves que salía por debajo de la chaqueta de paño azul y golpeaba contra el muslo al balanceo de cada paso. Uno primero y otro después, los dos monos vistos, tomados desde arriba del segundo piso por aquella cabeza que no podía disponer sino de un solo ojo para mirarlos, la cabeza sobre la charola de Salomé, fuera del postigo, la cabeza parlante de las ferias, desprendida del tronco, igual que en las ferias, la cabeza que adivina el porvenir y declama Bautista, solo que aquí horizontal, recostada sobre la oreja, que no dejaba mirar nada de allá abajo al ojo izquierdo, únicamente la superficie de hierro de la plancha con que el postigo se cierra, mientras ellos en el cajón se entrecruzaban al ir de un lado para otro y la cabeza parlante, insultante, con una entonación larga y lenta, llorosa, cínica, arrastrando las vocales en el ondular de algo como una melodía de alternos acentos contrastados, los mandaba a chingar a su madre cada vez que uno y otro incidía dentro del plano visual del ojo libre. Esos putos monos, hijos de su pinche madre, estaban presos, más presos que Polonio, más presos que Albino, más presos que el carajo. Durante algunos segundos el cajón rectangular quedaba vacío, como si ahí no hubiera monos, al ir y venir de cada uno de ellos, cuyos pasos, sentido opuesto, a los extremos de su jaula, 30 metros más o menos, 60 de ida y vuelta, adimensional, se convertía en el territorio soberano, inalienable, del ojo derecho, terco, que vigilaba milímetro a milímetro todo cuanto pudiera acontecer en esta parte de la crujía. Monos, archimonos, estúpidos, viles e inocentes, con la inocencia de una mujer de 10 años de edad.
tan estúpidos como para no darse cuenta, sus hijos y los padres de sus padres se sabían hechos para vigilar, espiar y mirar en su derredor con el fin de que nadie pudiera salir de sus manos, ni de aquella ciudad y aquellas calles con rejas, estas barras multiplicadas por todas partes, estos rincones y su cara estúpida, era nada más la forma de cierta nostalgia imprecisa acerca de otras facultades imposibles de ejercer por ellos, cierto tartamudeo del alma, los rostros de Mico, en el fondo más bien tristes por una pérdida irreparable e ignorada, cubiertos de ojos de la cabeza a los pies, por una malla de ojos, por todo el cuerpo, un río de pupilas recorriéndoles cada parte, la nuca, el cuello, los brazos, el tórax. Decían y pensaban ellos que para comer y para que comieran en sus hogares donde la familia de monos bailaba, chillaba, los niños y las niñas y la mujer, peludos por dentro, con las 24 largas horas de mono en casa, después de las 24 horas de su turno en la preventiva, tirado en la cama, sucio y pegajoso, con los billetes de los ínfimos sobornos, llenos de mugre, encima de la mesita de noche, que tampoco salían nunca de la cárcel, infames, dentro de una circulación sin fin, billetes de mono, que la mujer restiraba y planchaba en la palma, largamente, terriblemente y sin darse cuenta. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar, porque es una lectura, la verdad, bastante fuerte. Y bueno, pues aquí vamos a dejar la clase. La idea es motivarlos a ustedes para que la busquen en internet, la lean por su cuenta y puedan responder el cuestionario que tenemos ahí marcado en nuestro material. Saludos también a Alan Chávez. Aquí andamos. Y bueno, pues ya nos vamos retirando. Saludos también a Pavel Sánchez. Y bueno, pues a Sebastián Martínez. Y bueno, pues ya concluimos el curso de literatura mexicana e iberoamericana. Cualquier cosa, estoy al pendiente. Me pueden escribir en la caja de comentarios. Voy a poner ahí el link del blog para que puedan entrar más fácilmente. O también pueden entrar directamente en la página principal del canal. Ahí hay un bloque donde dice literatura, ahí se meten y ahí los enlaza directamente al blog de nuestro canal. Y pues ya prácticamente ya concluimos. Muchísimas gracias por conectarse, por la paciencia, la tolerancia en estos tiempos tan complicados. Y pues bueno, les deseo éxito en su vida universitaria, en su vida académica, y bueno, que saquen muchos dieces, buenas notas en las demás materias. Pues ya nos vamos despidiendo y pues abrazos virtuales. Nos vemos. Chau.